está creciendo a pasos así cantados como xogador do Obradoiro é Santi Justa. Só ten 18 anos, pero quen o diría? No Obradoiro apostaron forte por él e Santi está a cumplir as expectativas. Alguns dicían que viña para aprender, pero Monche deu outro rol no equipo. Xa saíu no quinteto titular e a súa chega é moi importante. Adaptado aos métodos de Moncho, Justa di estar encantado. Al principio no pensaba que fuera en este rol, ¿no? Un senior de primer año tener tantos minutos, ¿no? En ACB no es normal, entonces estoy muy contento, la verdad. Me dijeron que era así, ¿no? Que siempre grita, ¿no? Pero es normal, ¿no? Es un entrenador lo que tiene que hacer, entonces, bueno, me he ido acostumbrando a él y a lo que pide, a lo que... Adam Baczynski está en plena forma. Vean esta serie de triplas no adestramento da mañá. O polaco non erra, mete un tras outro. Mesmo cando se achega Triguero coa toalla, tamén o mete cun pouco de sorte, eso sei. Outro que tamén está mellorando é Alec Brown. Escoiten porque o norteamericano desborda optimismo. We have a lot of talent on the team, a lot of guys that can step up if another guy's down. So I mean, we have a lot of threats, a lot of places to go. And I mean, yeah, every team should be afraid of us. Comezou a temporada mancado, pero o domingo ante Gran Canaria gozará de máis minutos. Para Moncho Fernández, Brown terá que ser un xogador decisivo en ataque e en defensa. O estadounidense vese preto de alcanzar o seu mellor estado de forma. A lot better. Every game feels I feel more comfortable. I feel you know, more athletic each game with my ankle getting better. And you know, just like I said, I feel a lot more comfortable each game I'm out there, getting used to the style of play. The speed, the physical aspect of the game as well. So, yeah. O Río Natura Monburbia se arestou as palmas para enfrontarse mañá ao Herbalife. Antes de embarcar, a expedición santiaguesa inaugurou unha tenda oficial no aeroporto de La Bacolla. O plantel de xogadores e corpo técnico visitaron as instalacións onde están a venta os produtos do club. O Obradoiro fai unha especie de viaxe relámpago a Silla, xa que non vai estar nin 24 horas. É chegar e encher, o seña que chegamos, dormimos, xogamos, o galla gañemos e voltamos para Galicia. Tras visitar as canchas de Valencia, Baskonia e Barcelona, o equipo vai coa intención de sumar a primeira vitoria a domicilio. Para conseguirlo, Moncho Fernández apunta esta clave. Ser capaces de chegar vivos ese último cuarto, es decir, estar no partido e a partir de aí aproveitar a nosa oportunidade de intentar traer a vitória para casa. Tras o pleno de triunfo no SAR, 5 de 5, o objetivo mañá é volver a conquistar a pista do Herbalife. El Herbalife Gran Canaria quiere esta jornada regalarle una nueva victoria a su afición en el Gran Canaria Arena y olvidarse ya de paso de la derrota sufrida en casa del Valencia Basket el pasado fin de semana. Los jugadores estarán a las órdenes de Israel González, pero tendrán cerca a su entrenador, Aito García Reneses. Haciendo todos un esfuerzo extra porque Aito es un crack, es el primer espada europeo. Y sustituirlo es imposible, nos da consejos sobre lo que tenemos que ir haciendo y vamos marcando una línea con él. Este domingo visita la isla El Obradoiro, rival peligroso a pesar de sumar una victoria menos que el equipo claretiano. Es un equipo tácticamente muy complicado y nosotros lo que tenemos que intentar hacer es jugar con ritmo, jugar en lo que depende de nosotros, nuestra defensa, tratar de marcar nuestro ritmo en defensa. El Granca cuenta ya con la incorporación del escolta norteamericano DJ Stelly, llegado esta misma semana a la isla para sustituir la baja esta temporada de Kyle Kurich. Que salte al parque dependerá de cómo haya asimilado las ideas de juego del equipo. Quien seguro no estará es Pablo Aguilar, que tras dos partidos de baja continúa arrastrando problemas físicos.